Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, teacher. Ahorita voy en el transporte público. Cuando ya llegue a casa, voy a activar la cámara, voy a estar oyente. Un gusto saludarle. Un gusto también, muchachos. Buenas noches. Juan José, qué gusto saludarle. Qué gusto verle, qué bendición. Igualmente, amén. Hola Graciela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Gracias, igual. Vamos a esperar uno o dos minutitos mientras los demás, no más de eso, ¿verdad? Uno o dos minutitos, ¿verdad? Y iniciamos, ¿verdad? Un tema importante en las relaciones interpersonales. Esta mañana estuvimos hablando de esto con el compendio de alrededor, eran 28 gerentes, ¿verdad? A nivel del país. Y es un tema muy importante. Vamos a hablar ahora de un tema que a veces se pasa por alto, pero es crucial, ¿verdad? Es crucial y se vuelve de repente no solamente necesario. El autoestima, ¿verdad? La mejora de la autoestima. Hoy tuve acceso a un estudio que se desarrolló el año pasado y cómo la autoestima, en este caso, baja en un porcentaje muy alto con incidencias como la ausencia de un trabajo, un divorcio, la parte afectiva, la parte cognitiva, cuando de repente sufrimos algún accidente, se ve menoscabada la parte de la autoestima. Entonces, esa mejora, ¿cómo hacer? Y me preguntaba uno de los gerentes el día de ahora, ¿quiere decir que si yo tengo un accidente, me decía, tendría una baja de autoestima? Pues y le decía yo, pues no probable, de acuerdo a la OIT. Tiene en este caso un 85%. ¿Por qué? Porque a veces duda de las competencias
que usted posee al manejar, dependiendo de la magnitud del siniestro, ¿verdad? Que haya sido, y por supuesto, si ha habido una muerte, independientemente, pero sí, la autoestima está para manejar, y eso es un dato que lo tiene puede visitar la website, ¿verdad? De los informes que hace para América Latina, la OIT, cómo en determinado momento la mejora de la autoestima nos permite establecer. Y esta noche vamos a ver eso. Nuestra agenda estará establecida a través de dos elementos. Lo primero, tendremos nuestra conferencia sobre la mejora de la autoestima. Pero vamos a ver cuáles son los alicientes. Segundo, vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Qué pensamos sobre ese tema y de los puntos que podamos tocar? Siempre es importante para los que se incorporan y nos escuchan, recuerde que siempre ocupamos una metodología andragógica, es decir, educación para adultos. Y el refuerzo participativo es indiscutible un proceso de aprendizaje significativo. Este nos hace de repente el poder cuestionar, preguntar, analizar, reflexionar. Las experiencias de otros nos posibilitan, hay dos maneras de aprender, ¿verdad? Uno por reflexión y la otra por consecuencia, ¿verdad? Hay dos maneras de aprender, o por reflexión o por una consecuencia. A veces las consecuencias son las que nos dirigen y a veces las reflexiones. Ojalá que sea más la parte reflexiva, ¿verdad? Más la parte reflexiva. Son dos maneras, ¿verdad? De aprendizaje sobre un hecho, ¿verdad? Sobre un hecho en donde hay un proceso de toma de decisiones, la veremos más adelante, y cómo esto de repente se ve impregnado. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto el poderles saludar, el poder estar con ustedes, siempre suplicarle en la medida de lo posible el poder tener encendida su cámara, debido a que tenemos una supervisión de parte de INSAFOR, quien proporciona los datos, quiero decir, los fondos para esta capacitación, ¿verdad? En combinación con Inglés Corporativo, a quien representamos, ¿verdad? Y con mucho gusto, nos place mucho el estar con ustedes. Así que suplicarle siempre su cámara encendida, que es parte de lo que nos exige, en este caso, INSAFOR, ¿verdad? Y es parte también como requisito para que al final usted pueda tener tanto el requisito de poder obtener su diploma y poder, en este caso, además de llenar las evaluaciones en la plataforma, ¿verdad? Recuerde que las grabaciones de cada una de las clases están colocándose en la plataforma. Y así que suplicaría siempre no olvidarlas para que no tenga ninguna problemática el momento que se le extienda su diploma, ¿verdad? El poder tener encendida su cámara, que es un requisito que nos pide INSAFOR como parte del proceso formativo, ¿verdad? Y nos piden en ese sentido que podamos tener esa garantía. Es un requisito ya establecido dentro de los controles que se tienen, por supuesto, dentro del protocolo que se establece en educación virtual en INSAFOR. Así que suplicarles su cámara encendida para que podamos, en este caso, cumplir con lo que se nos pide y que usted pueda, en este caso, tener lo necesario para calificar en su proceso formativo, tanto en su plataforma como en el proceso en el cual nos vemos involucrados, el cual es muy agradable. La mejora de la autoestima, vamos a ver ahora. Y es un tema que de repente es polémico. Polémico, ¿por qué? Porque algunos dicen que no necesitan mejorar autoestima, que tienen suficiente autoestima, pero un dato de la OIT manifiesta que la autoestima es frágil y que se deteriora con eventos o sucesos en nuestra vida. Hay un informe, ¿verdad? Estadístico a nivel latinoamericano de la OIT, lo pueden buscar ustedes en la website para América Latina de la OIT, como muestra en este caso, que un accidente, ¿verdad?, laboral puede menoscabar el autoestima para la productividad dentro de una empresa. Asimismo, como el despido o
la degradación de un puesto a otro puede en este caso menoscabar de una forma profunda, y cuando hablo de una forma profunda, significa que para salir de ese pozo es necesario tener ayuda, ¿verdad? Hay pozos que son muy profundos y necesitan ayuda profesional de repente. Siempre es importante el reconocimiento cuando hay alguna fragilidad. Las fragilidades nos hacen mucho más humanos y nos ayudan a saber que de repente estamos en un mundo donde pasan muchas cosas y de las cuales podemos en este caso tener tranquilidad. Es como que usted estuviera o yo estuviéramos enfermos y no quisiéramos acudir a un médico. Tenemos en este caso un lugar donde hay especialistas que nos acompañan y van en este trayecto nuestro, ¿verdad? Que por cierto, qué frágil es la vida, ¿verdad? Las escrituras dicen que es como un pensamiento, ¿verdad? Es rápido. ¿Qué hace? ¿Se acuerda cuando usted tenía 15 años? ¿Verdad? 15 años. Pareciera que fue ayer, 15 años. 15 años. Es por eso que es importante. Bueno, tenemos ya a la mayor parte, siempre suplicarles de la mejor manera, su cámara encendida en la mayor de las posibilidades. Es parte del proceso que nos piden, del protocolo que INSAFOR nos pide, para que usted al final hacen una auditoría de la grabación, ¿verdad? Y ven si en este caso han cumplido con ese requisito. Así que suplicarles de la mejor manera el poder tener su cámara encendida. La mejora de la autoestima. Déjenme un poco platicar esto. Esta mañana estuve hablando sobre eso y les decía a los que estaban conectados al inicio, 28 gerentes. Me decían algunos un poco así expectantes, porque ellos me decían que a qué se podía deber que en las ventas hablar de 15% de baja a nivel nacional es un montón de dinero. Y en este caso tiene que haber muchos factores, ¿verdad? Uno de ellos es la autoestima de las personas involucradas. Y esta noche vamos a ver eso, el proceso de la mejora, ¿verdad? De la mejora de la autoestima. ¿Cómo usted de repente se ve implicado? Se ve implicado. Y me preguntaba cuando preparaba esta conferencia, si hablamos de la mejora de la autoestima, significa que deberíamos de tener un plan de mejora continua sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque se ve menoscabada. En este caso, Carter dice que la autoestima se ve menoscabada con el tiempo, cualquiera que sea su edad, con el tiempo se ve menoscabada. Se ve menoscabada por una inactividad formativa, es decir, que usted no haya adquirido, no solo que no esté en una capacitación, sino que no adquiera una competencia, es decir, que no forme parte de su ADN elementos que le permitan avanzar, aportar y generar, ¿verdad? En una competencia es parte de eso. Es decir, el conjunto de una habilidad o una experticia se unen, tenemos en este caso una competencia. Veremos esta noche eso. Vamos a conocer la mejora de la autoestima, vamos a describirla, pero sobre todo, al final, la competencia que buscamos es que la identifique, esa mejora de la autoestima. Y cuando hablamos de la mejora de la autoestima, partamos del hecho de poder, en todo caso, definirla. Y si definimos la mejora de la autoestima, estamos hablando claramente de fortalecer y aumentar la valoración personal que hacemos. Y la valoración personal está ligada a la confianza en uno mismo, al sentido de valía y, por supuesto, sobre todo, a la identificación de las fortalezas y de las fragilidades. Es que la autoestima no quiere decir que uno ponga un escudo y no quiera ver las fragilidades. El autoestima es consciente de las fragilidades, pero también hace un equilibrio de las fortalezas. John Maxwell dice que el proceso de la autoestima está generado ciertamente por la conciencia que tenemos de aquellos elementos fuertes en nosotros, pero también de las fragilidades que tenemos. Eso significa que hay un equilibrio en nuestra autoestima, cuando estamos conscientes de los elementos que, en los cuales tenemos una fortaleza, generamos en este caso apoyo a otros, pero también cuando estamos conscientes de nuestra fragilidad.
Si usted entonces interpreta lo que John Maxwell dice, estamos diciendo que aquel que no reconoce una fragilidad en su proceso es una persona que tiene, en este caso, un obstáculo dentro de su construcción de autoestima. Implica adoptar una actitud positiva hacia uno mismo. Imagínese que si no tuviéramos una actitud positiva hacia nosotros mismos y no cultiváramos una imagen y no tuviéramos una percepción saludable y sobre las capacidades que nosotros manejamos. Yo conozco a varias personas que se tratan mal a sí mismos. Jugábamos baloncesto un día de estos con unos colegas y yo miraba cómo en el espejo, él no bromeando, sino muy en serio, decía: qué terrible, ¿por qué me veo tan mal a esta edad? Y yo pensé que al inicio era una broma, pero no, él se miraba en el espejo y lo que él hacía como valoración personal, es decir, su percepción de él mismo, y yo creo que no se refería al reflejo que miraba, sino a todo el cúmulo de elementos que en ese momento él recogía a través de ese elemento de espejo, que mucho más es el interno, el que debería, en este caso, ajustarse a nuestra realidad. Es decir, aspectos claves de saber cómo mejorar es el autoconocimiento. Tenemos que autoconocernos, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosas nos podrían generar una depresión? ¿Qué cosas nos podrían dañar el autoestima? La mejora de la autoestima comienza con el autoconocimiento. ¿Cómo usted se autoconoce? Implica comprender y aceptar tanto aquellas cosas que de repente son fuertes en nosotros como son cosas frágiles. Identificar lo que son logros, habilidad y los valores. Mire, creo que una de las cosas que es más delicada en nuestra sociedad es que se pierda un valor, ¿verdad? Ahora venía y había dos personas golpeándose, yo venía en un carril tercero, en una autopista ahí en Monseñor, y miraba a dos personas que se estaban llevando a puños, y algunas personas, en lugar de separarlos, los estaban grabando. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el valor se desprecia, ¿verdad? Y se ve atractivo el daño hacia el otro, ¿verdad? Cómo de repente se puede... Y eso de repente menoscaba la autoestima. Esto incluye el que esas áreas de repente ya se vean normales, ¿verdad? La violencia entre dos personas que manejan un vehículo se ve normal. El segundo elemento clave es, hay que aceptarnos personalmente. Es la aceptación personal de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos construido, aún con nuestras imperfecciones, pero también con nuestras cualidades únicas, ¿verdad? Yo recuerdo a alguien también teniendo problemas con sus padres, ¿verdad? Un buen amigo, y él, me recuerdo que hacía una radiografía muy triste, no se aceptaba personalmente, hablaba muy mal de él, y nunca escuché que él mencionara una cualidad que él tuviera. Tenemos cualidades únicas. Y por eso la aceptación personal. Él hablaba de defectos físicos que él tenía. Él tenía una nariz muy particular, ¿verdad? Y a él le afectaba mucho. Pero la aceptación personal viene del hecho de entender, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestro verdadero valor? ¿Una ceja mal cortada me dará a mí el valor necesario? ¿Un cabello mal recortado dirá quién soy? La aceptación personal viene por eso. Es decir, tener una camisa de marca dispone qué clase de persona yo soy. O tener un par de zapatos de $125 me dice la calidad de persona que yo soy, y por eso yo me siento muy bien. Significa que si me pusiera una camisa que no fuera de marca, me sentiría muy mal. Es decir, esa es la aceptación personal, ese es el autoconocimiento.
Alguien me decía esta semana, es que si yo no ocupo ese traje, yo no me siento bien. Ah, quiere decir que el traje es el que le define. Con eso él se acepta. Si no tiene el traje, no tiene una aceptación. Significa que la cualidad única que él tenía o que él percibe es únicamente el blazer que quería comprar de $109. Por lo menos hubiera sido de 400, ¿verdad? Que hubiera sido más significativo, pero 109, ¿verdad? En una rebaja de un almacén que no le vamos a hacer la propaganda, ¿verdad? $109 un blazer. ¿Eso me define a mí? Claro que no. Me define claramente el adoptar una claridad de quién soy y que cuando cometo un error tenga la claridad de pedir disculpas y poder aceptarlo, pero también perdonarme a mí mismo, porque a veces pedimos disculpas, pero no nos perdonamos nosotros. Y eso en determinado momento, queridos colegas, se vuelve tan craso. Es decir, hay que desarrollar habilidades. Hay que desarrollar habilidad. Mire, la vida, dígame usted, si no es dura la vida que nos obliga a desarrollar habilidades, en este caso, para trabajar en el desarrollo y fortalecer nuestra autoestima. Habrá veces que usted y yo tendremos que echarnos porras porque nadie más lo va a hacer. Y quizás va a haber necesidad de decir, vamos, Marvin, tú puedes. Va a haber necesidad porque probablemente no va a haber nadie. El desarrollo de esas habilidades, de fortalecer nuestra autoestima, el aprender a dominar aquellas habilidades que aumentan mi confianza, es decir, propias o directas hacia una área y establecer metas realistas. A mí me encanta establecerme metas realistas. Yo me he establecido para a partir de la próxima semana una meta muy realista. Aumentar la cantidad de tiempo destinado para realizar un ejercicio cardio más significativo. Es decir, me decía el médico, es mucho más perjudicial hacer una o dos veces en la semana fuertemente cardio y es mucho más beneficioso hacer 35, ¿verdad? Todos los días en una forma periódica para poder fortalecer nuestro sistema de alerta, ¿verdad? Que hace ante un virus. Entonces, nos permite establecer, y yo le voy a decir algo, va a haber momentos en que Dios le va a tener a usted que fortalecer, usted mismo va a tener que agarrar confianza en sus propias capacidades, porque nos damos una estructura clara de que el autoestima está basado ciertamente sobre lo que usted piensa de sí mismo. ¿Qué piensa usted de sí mismo? ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo se acepta? Y eso tiene mucho que ver con el cuarto elemento, el entorno de apoyo. ¿Quién te apoya? ¿De quién nos rodeamos? ¿Cómo nos llaman? Es que eso tiene un aspecto de impacto significativo. Es decir, en nuestro autoestima, quien está cerca de mí es quien susurra a mi oído. Y eso hace que en determinado momento la repetición constante se vuelva una realidad. Y es ahí donde las frases de los años 70 y 80 que decían que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad, es cierto. Tu susurro al oído de quien te rodea puede determinar quién eres. Dime de quién estás rodeado y te diré cuáles son tus sueños. Yo tengo un buen amigo que tiene muchas competencias, pero se deja rodear de gente que tiene sueños muy, muy escasos por sus hábitos, por todo. Y cuando le digo yo a él, oye, ¿cuándo te vas a comprar un vehículo para que te puedas transportar? Porque a él le toca muy pesado. Viaja alrededor de 6 horas diarias, imagínense. 3 de ida y 3 de venida. Es bastante. Y me decía, algún día tendré un carrito viejito que aunque se quede en el camino, ya está profetizando que se va a quedar en el camino, ¿verdad? Entonces, ese es el autoestima. Es decir, quienes nos rodean definen muchas veces qué es lo que nosotros pensamos y hasta dónde podemos llegar. El entorno del apoyo es fundamental para mi autoestima. Hay que mantener relaciones saludables. ¿Y qué es mantener relaciones saludables? Estar con personas
que realmente me ayuden en tres aspectos. Quiero acá solo tener así una incisión quirúrgica. Personas únicamente que me sumen y no me resten. Personas que me multipliquen, pero no me dividan. Son dos elementos importantes. Personas que sumen y no me resten. Personas que me multipliquen, pero que no me dividan. Yo le decía esta semana a una persona, me dijo, oye, fíjate que alguien habló de ti. Quiero contarte qué fue lo que dije. Yo le dije, no te molestes. La verdad, no, no, no. Si eso no suma, no es para mí. Pero ¿no quieres saber? Pues la verdad es que no. Si lo que dijo realmente no me va a sumar a mí, pues no, no, no me, no, no me interesa. Y ya sabía más o menos quién era, porque no fui a dar una capacitación que él pedía. Y si de repente no me va a sumar, entonces ¿para qué? Me va a restar, ¿verdad? Me puede quitar el sueño en la noche. De verdad, a veces uno dice, no, no me quita el sueño. Sí, a veces a uno de repente puede estar muy susceptible y dice, quizás fallé. Entonces, no, no se rodee de gente que no le sume. ¿Sabe qué debería de sumarle a usted? Que le animen, que realmente vean cualidades en usted y que no únicamente le saquen la parte negativa. ¡Qué barbaridad! Yo ya sabía que solo acostado te iba a encontrar. ¡Qué barbaridad! Yo ya sabía que en eso te ibas a gastar el dinero. Pero si son un par de zapatos, pero si es una camisa, pero si quizás es comida que compré para todos. El entorno de apoyo es aquel que suma y es aquel que multiplica. Si no suma, le está restando. Si no multiplica, le está dividiendo. Su entorno le hace un apoyo increíble en el aspecto emocional. Es decir, significa que todo aquello que le rodea en su apoyo emocional y en la forma y en la sensación que usted puede tener en su valía personal tiene mucho que ver. Alguien dice, no, a mí no me afecta. En este caso, ¿con quién me reúno? Hay un proverbio que dice, ¿verdad? Las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Y esto de la autoestima no es que sea de impacto. Poco a poco, poco a poco, poco a poco se va metiendo. Y poco a poco vas sintiendo que no tienes el valor necesario. Es por eso que el quinto me dice que tengo que tener un autocuido. El autocuido es mejorar el autoestima. Incluye tomar medidas físicas, emocionales, mentales. ¿Por qué en este caso no trabaja bastante los pensamientos? Juan José nos decía aquel día parte de lo que él hacía. Me parecía interesante. Es que él tenía razón en muchas cosas. Cuando la mente se mantiene ocupada, ¿verdad? En algo, eso ayuda a crecer, no solamente en la forma que uno ve, sino en la forma que uno crece. Y eso en determinado momento nos vincula claramente en todo el proceso. Yo tengo una vecina que en este caso pasa pendiente a la hora que yo llego. Abre la ventana, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego la cierra, ¿verdad? Me imagino que ha de tener a una anotación. Allá vino, ¿verdad? A esta hora vino. A esta hora sale, ¿verdad? Entonces, y de repente hay que cuidar con quién nos reunimos. Tenga cuidado, qué es lo que mete acá. Lo que mete, mire, la verdadera batalla está acá. Aquí está. No está afuera, está acá. Jack Trout dice que es la batalla por la mente. Eso es lo que busca mucho. Los pensamientos, decía en este caso Marco Aurelio, que los pensamientos saludables que tengamos define, en este caso, la calidad de vida que tengamos. Es decir, el autocuido tiene mucho que ver de cómo pensamos, de cómo vemos. Usted dice, de verdad, qué fregado estoy, qué mal me veo. Con solo proyectar, sus palabras tienen poder. Sus palabras tienen poder. Usted dice, increíble, ¿verdad? Qué regalo de Dios, ¿verdad? El hacerme. Dios se pasó, ¿verdad? Ahora sí, Dios hizo increíble, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Y de repente, casi siempre, en este autocuido hay un problema muy grande.
Siempre hacemos comparaciones, nos comparamos con alguien más. Nos comparamos siempre con alguien más. ¿Sabe? Me decía a mí un buen amigo especialista en psiquiatría. Es tan sencillo, me decía, hacer esta valoración. Tú te comparas con el de arriba, pero no te comparas con el de abajo. Hay muchos que sueñan tener tu cama, tener tu casa, tener lo que tú tienes. Hay mucha gente que quisiera estar en esa silla donde tú estás y no lo piensas así. Ok, ¿qué piensan, colegas, a esta hora de la noche? Que es un privilegio estar con ustedes siempre, ¿verdad? Y poder, en este caso, escucharles, ¿verdad? Y verles y estar directamente. Le damos ahora el paso y iniciamos con una de las señoritas, Roxana Elizabeth Chacón. ¿Qué piensa de todo esto? Buenas noches, me voy conectando ahorita a clase para alcanzar a escuchar que estábamos hablando como de la autoestima, ¿verdad? Sí. Entonces, lo mío quizás sería como que sí es una parte importante en nuestra forma de vida, porque creo que nos ayuda como actuar. Siento yo que nuestra autoestima está relacionada con la forma en la que actuamos. Siento que a veces nuestra autoestima refleja una parte de nuestra personalidad. Perdón, perdón, un segundito. No, 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 no se preocupe. No se preocupe. Sí. Entonces creo que hoy en día tenemos bastantes problemas con la juventud. Bueno, se miran bastantes problemas en la juventud, en el sistema, en el sentido emocional. Tenemos muchas bajas. Creo que la depresión en mucha juventud ahorita es parte de una autoestima baja o es parte de un problema de autoestima que estamos teniendo. Entonces, no solo la juventud, ¿verdad? Creo que vemos muchas personas adultas que muchas veces tenemos una autoestima o en algún momento reflejamos una autoestima baja, ya sea por nuestro físico o porque tal vez no tenemos las expectativas que otra gente quisiera o quiere tener de nosotros. Y tal vez nosotros no alcanzamos o sentimos que no alcanzamos a cubrir lo que otra persona solicita. Estamos como esperando que la aprobación de otra persona. Estamos esperando que otra persona apruebe lo que nosotros hacemos o cómo nosotros nos vemos o cómo nosotros nos sentimos. Y creo que eso debería de estar fuera como de nuestro criterio propio, porque otras personas no deciden ni tienen nada que ver en nuestra forma de ser, de cómo actuamos o de cómo nos vestimos. Un ejemplo, ¿verdad? Personal. Y otra forma también siento yo de autoestima es, conozco un caso de una persona que ha sido mi jefa. Bueno, fue mi jefa. Ella todavía está saliendo de un problema de autoestima y ella me dice que ese problema se le está convirtiendo en depresión. Ella viene de salir de un matrimonio de como 15 años en el cual ella hizo muchas cosas por esta persona. Le estoy hablando de que se endeudó, digamos, o tuvo problemas financieros por esta persona, y todo por estar bien con él. Por estar bien con él, ella siempre hizo cosas que tal vez a ella en algún momento le parecieron que no estaban bien, pero sin embargo ella lo siguió haciendo. Y ha llegado a grado de que ella, su autoestima está bien baja. Y eso también es porque esta persona le recordaba muchas veces que estamos hablando en un sentido de pareja, ¿verdad? Pero esta persona muchas veces le decía que estaba gorda, que ella no era suficiente para él, que él estaba por su hija, que él estaba por muchos otros motivos. Menos, o sea, y estamos hablando de una persona que tenía años de estar con ella, que le dio su juventud, que le dio su tiempo, que le dio su dinero hasta cierto punto también, pues porque ella se comprometió financieramente con él. Entonces, ella está saliendo todavía de un grado de autoestima porque esa persona
siento yo que ayudó mucho a que ella cayera en ese problema. Ahora ella está tratando de lidiar con su problema de autoestima porque ella siente que ella no le puede gustar a otra persona, porque ella siente que esa persona la desmoralizó tanto que ella siente que nadie se puede fijar en ella. Ella no está mayor, ella está relativamente joven. Pero estamos hablando de que eso se convierte en una depresión también, porque a raíz de eso ella tiene muchos problemas psicológicos que le han quedado a raíz de eso. Entonces sí siento que la autoestima es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días y decir, no, bueno, yo, si es cierto, tal vez estoy pasadita de, estoy rellenita, digamos un ejemplo, estoy rellenita, pero sí tengo que cuidarme, ¿verdad? O sea, motivarnos nosotros diariamente, ¿verdad? Sí tengo que cuidarme. Yo digo, hay personas que se aman y se aceptan tal y como son. Porque yo he visto muchas personas que sí están rellenitas y ellas dicen, no, yo sí me amo como soy. Y yo siento, yo digo, sí está bien amarse como es, pero también no está mal cuidarnos un poco más, ¿verdad? O decir, bueno, por mi salud, y si pues lo vamos a llevar por el físico, pues también digo yo por el físico. Ahí vemos muchas personas que estamos comprometidas por cómo nos vemos. Entonces siento que es bastante importante no dejarnos que otra persona nos manipule mentalmente. Y siento que si nosotros permitimos que alguien más decida sobre nosotros, o si nosotros permitimos que alguien más esté pendiente de nosotros, creo que si le damos mucha importancia a eso, vamos a tener problemas a largo plazo, emocionalmente y psicológicamente. Entonces yo pienso que el aceptarnos tal y como somos es bien importante, pero también es importante ver que podemos mejorar lo que hablábamos ayer, ¿verdad? El autocuidado y sabernos conocer personalmente. Entonces creo que eso es bien importante y creo que a veces lo decimos, pero a veces no lo practicamos también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me queda hoy esta clase y yo digo, si la autoestima es algo importante y es algo con lo que aprendemos, tenemos que aprender a sobrellevarlo y a ver qué podemos mejorar personalmente primero, ¿verdad? Para luego poder motivar a otras personas también, ¿verdad? A que hagan lo mismo. Entonces creo que con eso me quedo yo también esta noche. Excelente, Rosana. Gracias por darnos un aporte muy valioso, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro que muchas personas están pasando, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Afecta en gran manera cuando lo asumimos quizás de las personas. Por eso es importante. Quien nos rodea debe sumar, nunca restar. Debe de multiplicar, nunca dividir. Juan José García, ¿qué piensa de esto de la mejora de la autoestima? ¿Cómo la ve, Juan José? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo cuando empezó a hablar, dije, ¿qué clase de brujería es esta? Le comento de que casualmente esta mañana tuvimos una conversación con un compañero. Yo desayuno frecuentemente en la oficina cuando hago trabajo allá, porque hay una cafetería, y él tenía tiempo de no verlo en el desayuno. Y lo encuentro y empezamos a platicar. Y no sé por qué salió la plática. Y me dice de que lo que a él le costaba mucho con su jefe es entablar una buena conversación porque el jefe de él está a un nivel demasiado alto. Entonces, yo le digo, demasiado alto, ¿en qué sentido? Pues sí, porque vos sabes que el conocimiento de él, porque digamos en una parte bien técnica, ¿verdad? Hablando una parte muy técnica, entonces me dice que el conocimiento... Pero mira, le digo yo, el tema que vos hablas con él es un tema relacionado a lo que vos haces, le digo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y le dije, te voy a ser franco, le dije. Estoy recibiendo un curso que vos deberías de estar ahí. La próxima vez, de verdad, ya le dije que voy a ver cómo, cuando lo vuelva a invertir, que él pueda recibirlo, ¿verdad? Y empezamos a hablar, incluso... pero también le dije, incluso uno tiene que prepararse, o sea, cuando vos vas a tener una reunión con tu jefe,
en el tema que vos vas a hablar, tenés que prepararte, pero también tenés que estar preparado para ciertas preguntas que él te va a hacer y cómo lo contestar. Y si no la tenés, tenés que decirle, permitime, mira, yo te voy a revisar bien y te voy a responder después de eso. O sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay cursos. De hecho, nosotros en la oficina, en nuestra en la empresa que yo, en la que yo estoy, soy parte, nos permiten, tenemos una plataforma de e-learning, o sea, donde nosotros tenemos oportunidad de aprender tantas cosas que no son incluso solamente cuestiones técnicas, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, como este tipo de capacitación que estamos recibiendo. Y bueno, yo hace poco recibí una, era sobre conversaciones difíciles, o se llama conversaciones difíciles. Entonces, aunque estaba enfocada en una forma vertical de arriba hacia abajo, también eso le sirve a uno para también manejarlo de abajo hacia arriba. Entonces, ahí, obviamente, ya para tratar de reducir esta parte que quiero dejar como mi aporte, es que él realmente tiene un problema de autoestima, obviamente, pues, o sea, decir que al otro es superior está malo, pues, o sea, ahí está, claro, en su jerarquía de la empresa, obviamente, está arriba, pero es la persona con una de las personas con que él interactúa y él no debería tener esa sensación, ¿verdad? Luego la otra parte me llamó la atención mucho cuando usted dijo la aceptación personal y el entorno de apoyo, que son unos temas bien, bien especiales, ¿verdad? Porque, como decía la compañera, a veces que a la señora le estaba, el ex esposo le estaba afectando autoestima por como hablaba de sus características físicas. Mi hijo de 15 años, hace el último corte de cabello, fue un caos. Y usted lo mencionó, fue un caos porque faltaban como 3 semanas para su cumpleaños, él iba a celebrar 15 años con amigos, así, fiesta al estilo de las nuestras, así en casa, bailando y todo, y quedó mal porque se lo cortaron mucho, llegó al colegio y unos compañeros empezaron a molestarlo. Y me llamó la atención que otra amiga, es compañera del colegio anterior, con la que conversó, le dijo, si te va a crecer, ¿por qué te afligí por eso? Y empezó a ayudarle. Y después en la plática conmigo, ¿verdad? Obviamente, ustedes ya vieron mi larga cabellera rubia. Con lo que yo realmente no tengo, tengo cero frustraciones. Yo, cuando empieza alguien a hacer bromas, yo le sigo la corriente y trato de mostrar ciertas cosas en forma de broma, en la cual demuestro realmente que no me afecta en nada. De hecho, yo, a mí todavía me sale un poquito por aquí, pero ya me salen como que soy giotoso, un montón de partes sin pelo. De mejor me afecto. Pero empiezo, mira que, pero por lo menos los piojos aquí no se detienen, se deslizan y caen, y empiezo, bueno, mira, le digo, yo estoy más avanzado que vos, mira todas las imágenes de los extraterrestres, ellos todos son calvos, le digo, ninguno. Y empiezo a hacer bromas tontas, porque yo así soy, yo no soy de las personas, ya vieron que no me cuesta expresarme. Entonces, pero lo pongo con ese otro punto, como ahí, en la parte de la aceptación personal, el ejemplo que puse de mi hijo, y del entorno de apoyo, ¿verdad? Él me dice, mis amigos me están molestando. Bueno, obviamente los jóvenes ya saben cómo son, o sea, ellos son terribles, ¿verdad? Pero también ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿quiénes son tus amigos? ¿Verdad? O sea, ¿qué te quiere aprovechar la oportunidad para hacerte pedazo? Porque hay personas que te quieren levantar en tu ánimo y decirte, no, eso no es tan significativo, ¿verdad? Entonces, eso era mi aporte. Mire, qué interesante, como le digo, que precisamente esta mañana hablé con mi compañero y se da el tema, ¿verdad? O sea, eso es brujería, licenciado. No hay nada por casualidad, no hay nada por casualidad, José. Excelente aporte, excelente aporte. Gracias, Juan José. Juan José ha dicho algo claro, yo lo diría en este caso, el famoso John Maxwell. Quien se aprende a reír de su mismo cuerpo, sea este como usted, es alguien que ha, en este caso, avanzado enormemente en su proceso, ¿verdad? Porque a veces hay que reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? A mí, fíjese que le soy honesto, me salió una cana en una de las cejas.
¿Usted cree que le puede salir a uno una cana en una de las cejas? Y yo no me había percatado y el que me estaba cortando el cabello me dijo, ¿le puedo recortar la cana de la ceja? Y yo me quedé rápidamente, ¿verdad? Y yo dije, yo, no me he dado cuenta, ¿verdad? Y yo le dije yo, no solo recórtela, mátela, ¿verdad? Porque no quiero verla ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nos aprendemos, ¿verdad? O de repente, me acuerdo que donde su servidor vive, tienen que pasar por una caseta y había un vendedor de cosas que se logró meter, estos que son los guatemaltecos de las colchas, ¿verdad? Y entonces cuando abrí la puerta en un domingo, imagínense a las 2 de la tarde, cuando ha sido una semana dura y usted quiere dormir y está fresquito, ¿verdad? Y aquello es agradable, ¿verdad? Y me dice, mi estimadísimo amigo, ¿será que me puede comprar una? Y empezó él a hablar y me dijo, no he vendido nada. Yo le voy a comprar uno, pero no tengo vuelto, me dijo, un billete de 10 euros. Y se fue y le voy viendo el libro y decía, casa número 2, la del gordito. Y ahí yo sentí que me moría, ¿verdad? Yo sentí que me moría exactamente. Y yo dije, yo rápidamente me fui a ver el espejo. Dije yo, ¿cuánto será lo que tengo de peso? Y recuerdo que en este caso fui a ver cuánto era lo que había aumentado cuando estaba del bachillerato para acá. Y dije, son 20 libras que ha aumentado del bachillerato para acá. Es increíble, voy a rodar. Y empieza uno a ponerse en una crisis existencial. Cuando realmente, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, ¿verdad? Es lo más bello. Es lo más bello, ¿verdad? Gisela, ¿con qué se queda, Gisela? Hola, ¿me escucho? Hola, sí, sí. Hola, hola, buenas noches. Ay, disculpe que a veces cuando me dice, se pone negra la pantalla, pero es que desconecto una bocina para que me puedan escuchar. Okay. Me parece muy interesante la clase de esta noche y no sé, creo que Juan José dice que esto es brujería y pues tiene razón. Yo hoy en la mañana que me levanté, cuando apagué la alarma y todo, le di ver a Facebook y de repente me aparece una imagen y la imagen decía, de hecho la compartí en mi estado de WhatsApp y dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y no me había fijado que abajo en pequeñito decía Proverbio 4:23. Y vengo ahorita a buscar en la Biblia y dije, yo quiero ver. Y la edición que tengo en la Biblia dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él emana vida. ¿Sí? Entonces, lo que usted me hizo clic, me hizo match cuando usted dice que mucho de nuestra autoestima tiene que ver con lo que acá tenemos, con lo que acá maquinamos, con lo que acá nos quedamos. Y pues qué bonito porque al menos yo he aprendido a depurar aquellas cosas que no me suman, ¿ya? El otro día alguien me dice, ay, así, pero yo sentí que fue como con mala intención. Ay, me dijo, se está poniendo más rellenita. Y yo me quedé así. Y bueno, creo que aquí muchas compañeras van a entender que a una mujer que le digan eso es como algo bien duro, pues. Entonces, no sé por qué se me quedó eso y de repente no me veía bien, pero ni una camisa, ni nada. Y yo salgo así y yo empecé a decir, ¿yo por qué tengo esto aquí? ¿Por qué tengo esto aquí? Y un día íbamos a salir con mi esposo y mi hija.
y yo nunca salía del cuarto. Y viene mi niña tiene casi 5 años, y me dice, mami, me dice, apúrate, me dice, apúrate, es que esta ropa no me gusta, le digo. No, mami, me dice, es que así te ves preciosa, me dice. Y le digo yo, pero ¿por qué? Dice, mami, me dice, yo no te voy a mentir, me dice. Y yo digo, wow. Los niños son tan puros, son tan sinceros. Y yo dije, mi hija a mí me está dando una lección. Y dije, me dice, es que así te ves preciosa, mírame a mí, me dice, yo me veo preciosa, me dice. Y entonces, bueno, viendo la clase, ¿verdad? Digo yo que mucho tiene que ver cómo nosotros aceptamos las cosas, ¿sí? Y eso creo que es muy bueno aprenderlo, aprender a saber aquello que usted decía, que me suma, que me multiplica. Me debo quedar con eso y no con aquello que me reste o que me quite, ¿ya? Entonces creo que eso es un poco de mi aporte a esta clase, que realmente me ha parecido muy interesante. Gracias, Gisela, y es cierto, es cierto. A veces eso está acá, ¿verdad? La verdadera lucha está acá, ¿verdad? Pero cuando esos angelitos que Dios nos ha dado por hijos, ¿verdad? Se acercan y tienen esas palabras tan cercanas, indudablemente, y quien se acercó primero fue Dios, ¿verdad? En Proverbio, ¿verdad? Claro. A través de Salomón, ¿verdad? Y increíble, ¿verdad? La lucha está acá. Y si se pierde acá, se pasa acá. Y cuando ya se pasa acá, estamos mal. Gracias, Giselle. Excelente, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pablo, ¿qué piensa Pablo de todo este mundo? ¿Verdad? ¿Qué piensas de todo esto que estamos platicando? Buenas noches a todos y buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, el tópico del día de ahora, pues, algo que básicamente, ¿quién no lo ha vivido en algún momento de su trayectoria? Entonces, esto de la autoestima es un tema bastante sensible para todos, ¿verdad? Entonces, esto que usted menciona, el autoconocimiento, pues, es una verdad, ¿verdad? Que tenemos que aceptarla, de que tenemos que conocernos para saber cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos, ¿verdad? Y que no siempre vamos a coincidir con los demás. Lo primero que tenemos que hacer es coincidir con nosotros mismos para poder tener una valía ante nosotros mismos alta. Porque conociendo todas nuestras debilidades, nosotros vamos a volverlas fortalezas, y vamos a hacer que esto de la autoestima baja, pues, decaiga, y que nosotros sea autoestima alta. No debemos dejarnos caer en ningún momento, ¿verdad? Y como dice usted, todo lo que entra en la cabeza, en la mente, se queda ahí, y si no lo logramos segregar, si no lo logramos sacar, eso va minando y va haciendo, así como en las rocas, ¿verdad? Que una gotita de agua es un orificio, pues así va minando, va haciendo un gran cráter, y después estamos en problemas con eso. Entonces, esto es bastante esencial, tener un pleno conocimiento, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos. Y igual, o sea, nuestros logros no van a ser de mucho agrado para los demás, pero tienen que ser de agrado nuestro. Tienen que ser eso que nos resalte y que nos haga sentirnos más valiosos cada día, ¿verdad? Esto sería lo único que yo podría aportar por el momento, ¿verdad? Y que me parece bastante interesante el tópico de esto. Excelente, Pablo, muy gentil. Gracias. Ale, Alexandra, Michelle. Buenas noches. ¿Con qué se queda? Pues con todo, en realidad. Creo que todos tenemos nuestras distintas luchas y vivencias, y de las cuales tenemos que aprender.
Y yo pienso que en el amor propio y que uno se lo va construyendo, va generándose un buen autoestima o un mal autoestima. En realidad, pues, cada uno sabe qué tipo de proceso lleva, pero el amor propio creo que de ahí nace. Y pues si uno no se quiere bonito y no se ve con ojos bonitos y no se echa porras uno mismo, pues creo que es juntarse con una persona que le reste o le divida, pues no nos va a dejar avanzar. Y eso pues nos puede afectar tanto laboralmente, académicamente, personalmente. La compañera con los comentarios que le decía, el esposo pasivo agresivos. Entonces creo que hasta de las personas que nos dicen querernos, tenemos que cuidarnos. Entonces tenemos que cultivarnos desde adentro, sembrarnos, cuidarnos, cuidarnos para que florezcamos. Y de esta manera, pues tampoco dañar, o sea, con lo que nosotros externamos, no dañar al otro. Entonces, y así vamos a ir como que mejorando. Así que amémonos, ese sería mi mensaje nada más, que nos amemos, nos cuidemos y pues con poquitas cositas vamos a ir mejorando. Si no nos bañábamos los domingos, bañémonos, nos vamos a sentir diferentes. Entonces son pequeñas cosas que cuando uno busca ayuda, pues van mejorando. Entonces, es como que hay que, o sea, con pequeños detalles, nos vamos a ir fortaleciendo más en amor y pues creo que Dios es una parte fundamental en eso también. Si Él nos ve con unos grandes ojos de amor, nos creó a su imagen y semejanza, entonces ¿por qué nosotros nos vemos de menos? ¿Por qué nosotros nos sentimos menos? Entonces, eso sería todo. Buenas noches. Palabras sabias, Ale. Palabras sabias. Muy bien dicho. Guadalupe, ¿con qué se queda Guadalupe López? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi criterio considero que a veces la autoestima viene a veces con los padres, ¿verdad? Que nos ayudan a ya sea a tener buena autoestima o baja, ¿verdad? Pero ya en el transcurso que uno va haciéndose adulto, pues ya depende de uno ir mejorando esa parte de su vida, pues, ¿verdad? Ir con las cosas que uno vive. ¿Verdad? Irse, no dejarse vencer, sino que ir viendo cómo salir. Y como dijo la compañera, uno tiene que amarse, ¿verdad? Primero uno, para poder amar a la otra persona, pues, ¿verdad? Principalmente. Porque si no tenemos amor para nosotros, pues no vamos a obtener amor para el demás. ¿Sí? A veces es un poquito erróneo el decir que uno se desvive por la otra persona, pues cuando en verdad a veces dejamos de cuidarnos a nosotros mismos por eso, ¿verdad? Y pues sí, uno tiene que ver cómo ir creciendo, pues, y aprender a quererse como es, ¿verdad? Y ver qué cosas puede ir mejorando también, pues, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchas gracias, Guadalupe, tiene razón, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que ser siempre un equilibrio en las cosas, ¿verdad? Graciela Palacios, ¿con qué se queda Graciela? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Bueno, creo que es un tema que tiene mucho que cortar, ¿verdad? Podríamos pasar toda la noche hablando de eso. Sin embargo, ahorita que he escuchado su ponencia y a los compañeros, se me viene a la mente el asunto de los estándares, y es que muchas veces nosotros, antes de mirarnos a nosotros mismos, miramos los estándares que la sociedad nos exige, o simplemente nosotros nos fijamos en algo que nos gustó y queremos ser igual que esa persona o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso muchas veces nos enferma la mente. Empezamos a querer parecernos a otras personas que se nos olvida estudiarnos primero a nosotros mismos. Y pues la verdad es que hay que partir de que cada persona es única e irrepetible. Cada uno tiene sus habilidades y sus formas de aprender, y esto que estamos hablando ahorita lo he vivido mucho y lo hemos tocado mucho en el tema de danza, ya que
en el grupo, pues, sabemos personas de diferentes edades, por lo tanto, hay unas que empezaron a bailar desde pequeñas, hay otras que han empezado a bailar grandes, por lo tanto, las habilidades no son siempre iguales. Y algo que siempre nos repite la maestra es, no, o sea, no quieran parecerse a mí, yo les doy las herramientas y ustedes, cada quien con sus habilidades, va a desarrollar a su ritmo una manera de bailar, pero no quieran parecerse a ninguna bailarina. Y a veces creo que es en lo que erramos, ¿verdad? En el área que sea, es el estándar tal vez que yo solita me impongo y a lo que quiero llegar, y tal vez yo no tengo esas habilidades o yo no tengo esas destrezas, sin embargo tengo otras que estoy dejando de lado por querer parecerme a ese estándar. Y tiene claro, ¿verdad? Tiene muy claro, Graciela, eso. Los estándares de repente, pues son para aquellos, ¿verdad? Nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestra salud, de acuerdo a estar agradecidos. El hecho de estar acá conectados debería ser más que agradecimiento, ¿verdad? Con Dios, con todo, ¿verdad? Lo que nos rodea, porque esto nos permite de repente crecer, escuchar, platicar. Por eso el curso se llama Relaciones Interpersonales. Un colega me decía, ¿y por qué platicas con ellos? Pues la asignatura se llama Relaciones Interpersonales. Tenemos que platicar, tenemos que escucharnos. ¿Qué es lo que los demás pensamos? No hay únicamente una verdad absoluta. Bueno, Dios es una verdad absoluta que no cambia. Pero la percepción de las personas depende de cuál es el contexto, qué es lo que tiene como un estereotipo, cuál es el enclave que la sociedad le ha vendido, ¿verdad? Si en este caso es por figura, si este caso es por color, si este caso es por cualquier situación, ¿verdad? Y eso es indudablemente algo único. Tiene razón, Graciela. Somos irrepetibles. Y como Dios nos ha creado, indudablemente irrepetibles así, ¿verdad? Es una bendición. Y yo les deseo que puedan pasar una feliz semana, ¿verdad? De lo que todavía falta, viernes, sábado y domingo, que la pasen muy bien en familia. El lunes deseo decirles que le tengo una conferencia muy, muy agradable. Estaré dando el día sábado una conferencia con ASI y coincide exactamente con el tema que tenemos el día lunes. Le prometo en este caso que va a ser algo increíble. Véalo, ahí está en la plataforma. Llévenos el seguimiento. Ahí en la plataforma están los ejes temáticos que estamos viendo. Ahí están las grabaciones. Es un honor para mí siempre, ¿verdad? El escucharles. De verdad, llena mucho escuchar con sabiduría, con experiencia, con opinión, con criterios claros, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y deseo que Dios les bendiga en todo lo que emprendan, ¿verdad? Y que esta noche puedan descansar tranquilamente, una noche fresca, una noche agradable, y se les aprecia y se les respeta mucho. Así que feliz noche y buen provecho para aquellos que ya veo que están preparados ya para su comidita. Así que un buen provecho. Feliz noche. Gracias, feliz noche, gracias. Buenas noches. Feliz noche.